Chavales, bienvenidos al resumen de mi vida un día más. Hoy me siento rayado, no voy a buscar palabras técnicas, estoy rayado que flipas. Me ha dicho Dracon que ponga morado y rosa en las luces y como estoy rayado voy a cumplir tu deseo sin decir bordería. Alexa, luz derecha morada. Alexa, luz derecha morada. Alexa, luz izquierda rosa. Esto queda feo de cojones, o sea, te lo iba a dejar, te lo digo de verdad, pero es que queda feo que flipas. Se lo dejo en azul, es que queda muy feo, tío. Quiero inaugurar otra sección nueva, otra más. Como no me da tiempo a hacer todo en 2 minutos 20, pues digo, voy e inauguro otra sección. Pero igual quito la del concurso, no sé. Se va a llamar el consultorio de Abichu y como su propio nombre indica, para que me hagáis consultas. Me hacéis preguntas sobre lo que queráis y yo resuelvo vuestras dudas existenciales. Es gracioso porque el más rayado de la vida soy yo y más ahora mismo, pero dar consejos se me suele dar bien. Tema concurso, ¿habéis vuelto a aceptar el mapa de chalet? Yo qué sé, tío, os pongo esta foto y a ver si no acertáis o a ver si os equivocáis por lo menos. Sección de amor. Karina quiere que le eche una mano para conseguir el amor de Quinio. Karina, te voy a ser claro. Tienes que ir tú a Galicia porque Quinio no tiene pinta de querer moverse. Tienes que dar el salto tú, Karina. Quinio, atento a lo que te voy a decir. Si quieres, follas. Piénsatelo. Hoy he comido pez de espada de muy buena calidad, por cierto, y he cenado filete de pollo con tomate. Y tengo hambre. Por las noches me suele entrar hambre, pero bueno, no me como una manzana, me como una buena pollo. Digo, un plátano, cualquier cosa de esa y ya está. Voy a inaugurar también. Está la cosa de inauguraciones. Un momento que me tengo que levantar para enseñaros una cosa. Un segundo. No sé para qué me pongo los cascos, si no me hacen falta los cascos. Voy a inaugurar una sección, como estaba diciendo, en YouTube, en mi canal que ya está existente, hablando de periféricos, ¿vale? De ratones, de teclados, de auriculares, de mandos, de todo lo que sea. Y, de hecho, hace ya tiempo que hice pruebas de iluminación, etcétera, y de grabación, y compré estas maderas para hacer un set para que quedara todo bonito. Un momento, que estoy soltando la madera que pesa, que flipas. Y nada, que ya os iré avisando. También le vamos a dar caña a los vídeos de Rainbow en general. Ya os iré contando también. Voy a darle otra oportunidad a YouTube. Voy a probar unos meses. Si veo que no funciona, pues me pego un tiro en la sien. Digo, pues hago otra cosa. Tema Rainbow. Por la tarde, 3 ranques y ganamos las 3. Os dejo clip porque soy la mejor Cali de España. Lo vais a comprobar. ¡Ah, he vuelto a fallar! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ah! Pero no asomes. ¡No asomes! ¡Ah! ¡Que no asomes! ¡Me ha dicho que sale! ¡Te sale! ¡Soy buenísimo, joder! Por la noche he jugado solo Q, 3 ranques y gano las 3 también. He vuelto a platino, cierro la temporada de platino en la Smurf y cierro la temporada de platino en la Main. Mañana más y recordad que cuanto más os agacháis, más se os ve el culo. Chavales, bienvenidos al noticiario un día más. Hoy me siento morigerado. ¿Habéis visto que os he puesto, con el otro dedo, habéis visto que os he puesto el dinosaurio en azul? Flipáis cómo cambio los colores. Flipas cómo juego con los colores. Hoy iba a jugar al Spider-Man nuevo, pero me invitó la rubia a jugar rankeada en Rainbow y al final pues me lié. Luego os cuento cómo fue el día de Rainbow y tal. He subido vídeo a mi canal de YouTube explicando todo el contenido que voy a subir, que va a ser mucho y muy variado. Nah, vais a flipar, echadle un vistazo. Os pongo enlace abajo en Twitter. En Instagram no, porque pongo el enlace en Instagram y al final no se puede pinchar. He comido lasaña de verduras muy rica, por cierto, y por la noche otra vez pollo, porque saqué mucho pollo del congelador el día anterior, o sea, anoche, antes de ayer saqué mucho pollo y como que me creí que me lo iba a comer todo, pero no, me sobró, así que digo, pues nada, más pollo, pues pollo. Presio91 me dijo por Instagram que probara comida y me he acordado que compré estas galletas sin azúcares que tienen como chocolate puro y voy a probar. Sé que no es Milka, pero bueno, a ver. La textura es interesante, ¿eh? La forma parecen como chips Ahoy, los trocitos son de chocolate puro en teoría y pone que tiene 0% de azúcares, ¿vale? Para ser sin azúcar no es tan fea. El chocolate puro es de buena calidad y la galleta es así como con mucha fibra. Está buena, la recomiendo. De la marca Sunday. De nada Sunday por haceros publicidad, ya me pagaréis, ¿vale? Tengo 2 litros de vino dulce de Jerez, Sherry Cream, y pienso bebérmelo. Así como dato, lo suelto así como dato. No me lo voy a beber todo seguido porque si me lo bebo todo seguido me va a dar un coma etílico. Y no queremos... ¡Uy, que me atraganto con la galleta! Y no queremos morir de un coma etílico. Joder con la galleta. La sección consultorio no me habéis preguntado puto nada. Así que nada, preguntadme cosas. No sé, algo que os inquiete. Yo os respondo, de verdad, os escucho. Bueno, escucharnos, os leo. Estoy aquí para vosotros. Preguntadme cosas para la sección del consultorio de Bichu. Tema concurso. ¿Seguís acertando? ¿Me habéis acertado con su lado? Os pongo esta vez. Sois unos frikis de la hostia, que lo sepáis. Tema Rainbow. Season nueva, ranked de posicionamiento. Resumiendo, por la tarde juego 4 y pierdo 3. Por la noche juego 6 con Ruby y gano 4. Con lo cual gano 5 y pierdo 5, con lo cual me han dado oro 2. Os dejo unos clics graciosos y para cerrar, antes de ver los clips, recordar que si me vais hacia arriba, al final os cae encima. Buenas noches, mañana más. Alma vería bien. ¡Ay, mamá! ¡Ay, que se me ha escapado! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡Se me ha escapado! No voy a decir cómo me ha puesto ese tío. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué le pasa a la gente? Yo. ¡Hostia, ha volado un señor! ¡Por qué me mata el pollito, tío!
Chavales, bienvenidos al resumen de mi vida un día más. Hoy me siento baldado, ahora os cuento el porqué. Ayer fue el cumpleaños de Icemet y le he preguntado hoy en el stream qué le habían regalado y antes de responder he cerrado el stream. Me ha parecido un detalle feo, así que voy a decir lo que le han regalado por aquí. Un bolso super fancy, una cesta de cremas y perfume, más perfume, dos enciclopedias de Zelda que le faltaban y flores. He puesto el acento canario, no sé si me habrá salido. He hecho una rutina de 30 minutos, normalmente las hago de 10 o 15 y un poco de abdominales y flexiones y me ha matado. O sea, no tengo cuádriceps ahora mismo. La rodilla de un Playmobil se mueve más que mis piernas en estos momentos. Hoy he empezado el Spider-Man Miles Morales y bueno, en la línea del primero, me ha gustado. Os recuerdo que lo subiré a YouTube en episodios, así que estar atentos al canal. Hablando de YouTube, hoy he subido un vídeo nuevo opinando de los cambios que han hecho en la nueva season de Rainbow, así que echadle un ojo al canal, por favor. Hoy he comido ensalada y le he echado muchas cosas. No tenía canónico, pero le he echado lechuga, pollo, maíz, cebolla, tomate, huevo duro y queso light. Es que estaba leyendo y estaba recordando las dos cosas a la vez, no lo puedo hacer. No he tenido cojones de comérmela entera y la ensalada tampoco. Se me olvidó comentar días atrás que estoy viendo series. El otro día vi 30 monedas y me puto encantó. El primer capítulo, entretenido, directo, sin meterse en mierdas densas y lentas, con tintes de humor negro y el toque ese costumbrista que le da Alex de la Iglesia al terror, con lo cual mola. También estoy viendo La Valla, que me la recomendó mi amiga Celia. Un saludo, Celia, puta ama, y no está mal. No me gusta tanto como 30 monedas, pero te genera lo típico, que te genera inquietud, curiosidad para seguir viendo qué está pasando en la serie. Estoy notando que está quedando el noticiero como muy serio, como muy de gafapasta, ¿no? Por el tema de analizando series y tal, así que vamos a suavizar un poco. Polla, culo, minga, nabo, cipote. Tema concurso, seguís acertando, la anterior era banco y os pongo otra. Yo sigo, no pierdo la esperanza, a ver si no acertáis, por favor. Tema consultorio de Bichu, estrenamos sección, por fin me han hecho preguntas. Dani Riva 09 dice que empezó a hablar con una chica que en principio ella se sentía atraída por él, pero ahora es al revés, él no se siente atraído por ella, entonces como que no coinciden, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues puedes esperar a coincidir, no sé, un año, dos, tres, cuatro, igual no coinciden nunca, o te pillas un DeLorean y vuelves al año o vuelves al tiempo en el que coincidas tú con ella. Ya está. Es que otra cosa no puedes hacer. Matt dice que su perro, que se llama Buster, le ladra a otros perros cuando se acerca y se les tira encima incluso algunas veces. Que si cambia de acera o qué hace. Hombre, lo más fácil es eso, cambiar de acera. La otra opción es llamar a César, el encantador de perros, pero te va a costar un poco más caro. Así que cámbiate de acera y con el perro también. Chavales, esto es todo por hoy y recordad que ojos que no ven, hostia que te metes. Chavales, bienvenidos al resumen de mi vida un día más. Hoy me siento atrabiliario. Viene mucha promo hoy. Hoy viene el programa muy cargado de promociones, ¿vale? Empezamos con el consultorio de Bichu, chavales. José Antonio me dice que esta semana tiene prácticamente exámenes todos los días hasta el día 22, que le dé algún consejo para llevarlo más calmado y no estar estresado todo el día. A ver, para el estrés físico, tila, amapola de California, valeriana, melisa, que son hierbas de venta libre y que ayudan al tema físico, ¿vale? Y luego mentalmente te diría que es muy probable que lo que estás estudiando no te sirva absolutamente para nada en el futuro y acabes trabajando en un McDonald's, que eso no te impida seguir estudiando, pero el sistema educativo objetivamente es una puta mierda, o sea que no te rayes, y es que tampoco... He subido a YouTube dos vídeos, el primero de la serie de Spider-Man Miles Morales y el segundo de una partida de Rainbow. Dadle caña, chavales, porque estoy invirtiendo mucho tiempo en YouTube y es tiempo, no estoy ganando dinero. Entonces es tiempo por lo menos que repercute un poco en visitas, a ver si salgo de pobre. Seguimos con la promo. Promo de Instant Gaming, chavales. ¡Pum! Publicidad. Instant Gaming sortea 10 copias de Cyberpunk y una Nvidia RTX 3080 desde ya. O sea, ya podéis participar hasta el día 9 de este mes. Habrá 11 ganadores, uno de ellos se llevará la tarjeta gráfica y los otros 10 restantes una copia del Cyberpunk cada uno. Entréis en Instant Gaming, le dais al banner que está puesto muy grande, le dais a participar y ahí os indica cómo podéis participar en el sorteo. Ya están abiertas las inscripciones de la tercera fase de la Main Shotgun Cup. En la fase final, la pareja ganadora se lleva una tarjeta de 20 euros de Instant Gaming cada uno. 40 euros en premio en total, una tarjeta de 20 para un colega, otra tarjeta de 20 para otro colega. Para la pareja que gane, o para regalárselo a la novia, o para tu primo, o para tu tía que viene ahora a la Navidad, al que tú quieras. Iba a grabar hoy el vídeo de mi setup para YouTube, pero no tenía cargada ninguna batería. Mira, tengo todas estas baterías. Me cago en la puta que lo acabo de tirar encima de la pantalla del móvil, niño. Uf. Vale, está bien la pantalla. Que ninguna de las baterías estaba cargada, así que mañana os subo el vídeo, ¿vale? Tema arranque, ya soy platino, nah, soy el puto amo. He jugado 4 partidas con la cuenta principal y he ganado las 4. Luego he jugado una última con Lefmur y con Kinio y he ganado también. O sea, he ganado todo. Verás tú mañana el karma, nos vamos a reír un montón mañana en las partidas. Os dejo una manqueada de Kinio, por cierto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo, Kinio? Tema concurso, el de ayer lo acertáis otra vez, era litoral, os pongo el de hoy, yo ya desisto, acertar, no acertáis, hacer lo que salga de los huevos, si es que me da igual. Mañana más y recordad, mea tranquilo, mea contento, pero méate dentro.
Muy buenas, bienvenidos al resumen de mi vida un día más. Hoy me siento chamarilero. Me he puesto este jersey que me compré para salir a la calle, pero sorpresa, no salgo a la calle. O para cuando hiciera frío, pero es que tampoco hace frío. Y me lo pongo más que nada por usarlo, no sé. De hecho, de ahora en adelante, todos los días de diciembre voy a salir con el mismo jersey para el noticiario. O sea, es muy calentito, pero es que tampoco hace frío. En cuanto lo tenga 15 minutos voy a estar hasta la polla del jersey. Chavales, vamos a seguir probando comida de gordo, que es mi día libre y he comido pizza. Por cierto, Marta me recordó que era mi día libre, mi cheat day. Si no me lo llega a recordar, hoy hubiera estado todo el día comiendo filetes de pavo a la plancha como un mongolo. Chavales, vamos a probar trufas classic del Mercadona. Vamos a probar. Iniciamos la probación. El tamaño de la trufa es condensado, es así como un queso de tetilla. Vamos a proceder a la probación. Voy a masticar bien, que la otra vez casi me ahogo con la galleta. Está bueno, no tiene mucha intensidad, pero el sabor es bueno, es agradable en el paladar. Hoy he subido el vídeo de mi setup a YouTube, es la puta hostia. No es que lo haya hecho yo, que también, pero es que es la puta hostia. Os dejo un teaser trailer y echadle un ojo porque aconsejo productos que podéis comprar en mi tienda de Amazon. ¡Pum! Publicidad. Tema concurso, os he puesto una foto de un puto suelo, de un puto suelo, de un mapa, o sea, de un puto suelo, y la habéis acertado, así que es que, o sea, que pongo esto y que sea lo que Dios quiera. Llevo literal toda la puta tarde editando para YouTube, editando para un encargo, ahora estoy editando el noticiario, no sé, a ver si un día me pongo a editarme mi vida, que falta me hace. Tema consultorio, no me habéis preguntado nada, no queréis que os arregle la vida, así que nada, tema consultorio, pasamos. En el stream de hoy hemos estado jugando al Phasmophobia y al Rocket League. En el Phasmophobia se han producido situaciones de tensión, como esta de Reina. Que lo he escuchado, lo he escuchado literal. Y en el Rocket League hemos ganado 2 y hemos perdido 2. Y han pasado cosas graciosas como esta. Mañana más y recordad, escupideras con pedales para niños subnormales. Y si el niño no mea, por lo menos pedalea. Chavales, antes de empezar, prestad mucha atención al resumen de hoy, porque si prestáis atención os podéis llevar premios. Solo os digo eso. Chavales, bienvenidos al resumen de mi día un día más. Hoy me siento abigarrado, que no abrigado, porque aquí sigo con mi jersey. Esta vez le he abierto un poco el cuello para que respire, que por cierto hace un poco de muera en cámara, mirad. He hecho muchas compras, chavales, sigo gastando dinero, vamos a ir en orden. Llevé a Gain hace unos meses un montón de juegos de Play 3 y de Wii, me dieron 100 y pico de euros, no me acuerdo de cuánto era el pico, pero era un pico gordo, cerca de los 200. Total, que estoy empezando a gastarlo. Hoy me he pillado 3 chivis, el de Alibi, el de Gridlock y el de Twitch. Ahora os voy poniendo planos guapos para que lo veáis mejor. También me he pillado una versión del Cyberpunk. Sí, es tontería comprar juegos en físico, pero es que tenía el dinero ahí. No voy a gastarme dinero por no tener el juego en físico y tenerlo en digital. Teniendo el dinero ahí, pues es tontería. Lo pongo en físico y decoro un poquito la estantería. Me he pillado también, chavales, unas gafas de realidad virtual que me llegan el miércoles, las Oculus Quest 2. Marta es la culpable porque siempre me termina de convencer para que me gaste el dinero y me lo he gastado. Haré juegos de miedo en stream. Jugaré también al saber ese de chum, 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 de romper cosas con las espadas. Y no sé, ya veré qué juegos hay guapos. Probablemente me dé un infarto de miocardio jugando juegos de miedo en stream, porque si me da miedo jugar en una pantalla normal juegos de miedo, imagínate con las gafas, ¿no? Que dicen que es muy inmersivo y tal, pues no sé. Hoy voy a probar también comida de gordo, bueno, de gordo, de semigordo, porque es chocolate negro al 74% de esta marca rara, que no es Fincarré, no sé, Fincarré. Lo he comprado en supermercado jamón, que no sabía que había supermercado jamón aquí. Yo lo he visto en Huelva, pero aquí no sabía que había supermercado jamón. Total, que vamos a probarlo. Está complicado de abrir, ¿eh? Su puta madre, tú. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. He cogido 2 onzas, la he cortado mal, pero bueno, vamos a dar un bocadito así, sexy. No os voy a mentir, la calidad es regulera, está mucho mejor el del Mercadona. Tema concurso, me coméis los huevos por debajo del culo como si fuera un racimo de uva. No habéis acertado ninguno, así que nada, voy a bajar el nivel porque veo que me he pasado, ¿no? Que no sabéis acertarlo, pues nada, os pongo una más normalita, ¿vale? Tema rankings, he jugado hoy con la cuenta Smurf, hemos ganado 2 y hemos perdido 2. No os digo los mapas porque no los he apuntado, pero han salido mapas de mierda, rollo canal, rollo parque, han salido mapas raros. Os dejo aquí un clip gracioso. ¿Viene? Te la da. Ha pasado de ti como de la mierda, Iván. Estaba muerto. Bueno. Estaba muerto, Iván. Chavales, esto es todo. Mañana más. Y recordad, ojos que no ven, corazón que no siente, pero siempre habrá un cotilla que te lo cuente. Venga. Chavales, bienvenidos al resumen de mi día un día más. Hoy me siento hermeneuta. Vamos a probar cosas navideñas, que estamos en Navidad. Hoy toca polvorones. A ver si no me atraganto. He cogido este, que es de... Oh, estoy a punto de estornudar. La Estepeña, selecto, no sé de qué es. Supongo que será
¡Oh, qué estornudo! El típico de almendra. Vamos a aplastarlo porque a mí me gusta aplastar los polvorones. Lo que puedo hacer es a ver si me cabe entero en la boca y el polvorón también. Y decirlo de... ¿Cómo se decía, tío? Pamplona. A ver si puedo decirlo. ¡Pamplona! Ahora a ver quién es el guapo que se traga esta puta mierda. Se me está pegando el cielo a la boca. Ahora os corto, ¿vale? Cuando termine de masticarlo. Está bueno, ¿eh? Una almendra. Está muy rico, lo recomiendo. De la Estepeña. Vale, creo que ya lo he terminado. Eso, que está bueno. De la marca La Estepeña. Chavales, tenéis que ver 30 monedas. Me parece la puta hostia de serie. Hoy se estrena el capítulo 2. No me pagan, evidentemente, por deciros nada de esto. Pero la serie está guay. Y Megan Montaner, me estoy enamorando de ella poco a poco. Ella no lo sabe, pero bueno, ahí está. Otro amor imposible más en mi vida. Tema concurso. Creí que la de ayer me la ibais a acertar. Pero resulta que o nadie ha dicho nada o nadie la ha acertado. Así que vamos a seguir bajando el nivel porque veo que me he pasado de tryhard. Y os pongo esta, a ver si esta la acertáis. Marina ha andado hoy 8 kilómetros y medio con una amiga. Y también, por otro lado, en otro orden de cosas, le han ofrecido ser defensa de un equipo de fútbol y el martes hace la prueba. Suerte, Marina, un besito. Hoy he comido tortilla de patatas con brócoli, jamón, queso y no sé si llevaba algo más. Total, que estaba buena, el experimento no ha salido mal. Y para cenar, filetes de pavo, que he sacado mucho porque tenía mucho en el congelador. Me he sacado mucho y llevo como 3 días comiendo filetes de pavo. A ver si me los acabo. Chavales, sigue haciendo mucho frío. Hoy, de hecho, han bajado todavía más las temperaturas. Sigo teniendo la mantita puesta, sigo teniendo el jersey de Assassin's Creed puesto. Vuestro calor también me ayuda a pasar este frío. Muchas gracias. Otro besito. Vale, vamos ya. Tema Rainbow. Hemos jugado 4, hemos ganado en Villa, hemos perdido en Consulado, hemos ganado en Litoral y luego se fueron casi todos, pero me dijo Marta que venía a jugar y se quedó Marina también para hacernos compañía. Total, que hemos jugado Marina, Marta y yo en Oregón, empezamos perdiendo 0-3, pero luego nos vinimos arriba y hemos acabado ganando con carrito de Marina incluido. Por cierto, chavales, perdón ayer porque los códigos me los puse en la frente y como estaban muy lejos y Twitter renderiza el vídeo un poco regular, te lo deja con muy mala calidad e Instagram también, pues no se veían. Entonces os lo voy a poner ahora de cerca todos seguidos para que los veáis. Esto es todo por mi parte por hoy, chavales, y recordad que no por más madrugar te vuelves menos tonto.